Los condritios son peces que se caracterizan porque sus huesos no son tan duros. Esto se da por la osificación que tienen. En lugar de esto, tienen cartílago, un tejido conectivo flexible y elástico, donde sus células principales son los condriocitos, siendo una cualidad que presentan los tiburones, las mantas y las quimeras, también denominadas tiburones fantasmas. A esto se les denomina de ambas formas, por tener una apariencia que recuerda una combinación de varias especies. De hecho, una característica son sus dientes, que forman una placa que puede asemejarse a los que tienen los conejos, pero estos son un grupo con varios exponentes, por lo que hablaremos de uno de los más estudiados, el tiburón fantasma manchado. Estos especímenes son peces de los mares, pero se limitan al noroeste del Océano Pacífico, desde Alaska hasta California, en México, sumado que cuentan con una población en el Golfo de California, la cual está aislada por la geografía del lugar, siendo habitantes desde la superficie del mar hasta los 900 metros de profundidad, pero siendo comunes en un rango de 50 a 400 metros, estando muy próximos a las costas, prefiriendo estar en aguas con temperaturas de 7 a 9 grados centígrados. Las quimeras son peces donde los tiburones son sus parientes más cercanos, teniendo diferencias con otros vertebrados por su esqueleto, siendo una de 36 especies. Aunque no lo aparenten, son animales largos. Los más grandes llegan a medir una distancia de 97 centímetros. No encontré su peso en promedio, pero calculando debe de estar entre 10 a 15 kilogramos. Son de un color café arenoso en todo su cuerpo con manchas blanquecinas, de ahí el nombre que se les da, presentando una piel suave sin escamas. Presentan un perfil similar a un tiburón, con excepción de su aleta dorsal, la cual tiene un borde similar a una vela. Sus cabezas son cuadradas y dan la apariencia de ser un pico de pato, con bocas pequeñas en donde albergan unos dientes similares a incisivos en forma de placas, los cuales son permanentes, con su maxilar fusionado al cráneo. Aunque no lo parezcan, su mordida tiene una fuerza considerable. Encima de su hocico tiene unos ojos grandes de color esmeralda, los cuales reflejan la luz, con aletas pectorales triangulares y alargadas en comparación y dos pares de aletas caudales de menor tamaño. En el dorso, por encima de su columna vertebral, cuentan con una espina la cual tiene veneno. Está escondida y sirve de soporte para su aleta dorsal. Sus colas son alargadas y comprenden más de la mitad de su longitud. Debido a su parecido con la cola de las ratas y sus dientes, en inglés se les llama peces ratón. Sus branquias, a diferencia de sus parientes más cercanos, están escondidas en un opérculo, posicionadas adelante de sus aletas pectorales. Su dimorfismo sexual se centra en que las hembras tienen un mayor tamaño, el cual es muy evidente, pero los machos tienen un apéndice en la cabeza. Como otros peces, son animales solitarios y por su morfología, prefieren estar a profundidades donde hay poca luz, aunque logren posicionarse en la superficie. Por lo general, si las condiciones del agua son adecuadas, se quedarán en una misma región, donde pasan el mayor tiempo en los fondos suaves evitando los lugares con vegetación marina, casi tocando el suelo marino. Su veneno no es peligroso para el ser humano, aunque sí muy doloroso. Por lo general se alejan de posibles amenazas, pero sus espinas son lo suficientemente disuasivas para mantener alejado a los depredadores más grandes. Aún con esto es capturado por diferentes tipos de tiburones, pinnípedos y aves. Para nadar se mueven con sus aletas pectorales de gran tamaño, efectuando giros y moviéndose en espirales, agitando sus apéndices por espacios, haciendo que se le denomine como vuelo acuático, ya que se asemeja mucho al movimiento de las aves. Para su percepción se valen de sus ojos primordialmente. Por su estilo de vida se puede intuir que son sensibles a las perturbaciones del agua, por lo que su sentido del tacto debe de estar algo desarrollado. Además, para localizar su comida se valen del olfato, de ahí se requieren más estudios para definir qué otras formas tiene para obtener información de su exterior. Esta especie busca a otros animales para comerlos. Ellos nadan lentamente sobre el fondo, detectando a sus presas con el olfato. Es en las noches donde optan por comer, en búsqueda de moluscos como almejas y también crustáceos. Pero cualquier especie puede ser su alimento, donde los muerden al encontrarlos y masticarlos para deglutirlos, siendo depredadores de forrajeo. Esta especie es ovípara, es decir, la incubación de sus huevos ocurre fuera de su cuerpo. Ellos se reproducen a principios de la primavera. La fertilización ocurre de forma interna, por lo que recurren al coito, pero para ello cuentan con un apéndice que no está presente en otros vertebrados,
llamado clápster. Este se encuentra posicionado en sus cabezas y sirve para sujetarse de las aletas dorsales de las hembras por medio de diferentes púas, provocando que ellas tengan cicatrices por este y se separan después de que ocurra la cópula. La hembra libera dos huevos cada 14 días y los ponen en los fondos, llegando a ovopositar unos 36 huevos al año, ya que el final del desove ocurre en el otoño. La hembra pasa un tiempo cerca de ellos para ahuyentar a los depredadores, teniendo un periodo de incubación de casi un año, para después salga un pequeño de casi 14 centímetros, teniendo una forma de adultos casi definida, el cual crecerá el doble en tan solo un año. De ahí se desconoce cuánto les toma alcanzar la madurez. También el promedio de vida es desconocido por su difícil estudio, pero gracias al avance tecnológico se ha comenzado a estudiar, ya que a esa profundidad los equipos soportan bastante bien la presión. En cautiverio se ha logrado reproducir, pero requieren de condiciones específicas como una temperatura baja y poca luz, siendo la única especie de estas quimeras que se ha mantenido en acuarios y reproducido. Por medio de estudios se ha definido que están en preocupación menor. Sus principales problemas son los que afectan su entorno, como la contaminación. Además, se les llega a capturar de forma accidental por los barcos pesqueros o la pesca deportiva, pero no son contemplados para el consumo humano. Existe un espécimen albino que fue encontrado y llevado a cautiverio por su baja probabilidad de sobrevivir, el cual está en la Universidad de Washington. Su rol en el ecosistema es la de depredador. Para el turismo es poco visto, ya que es muy complicado llevar un grupo masivo de personas donde hay una mayor población, pero algunos buzos ven a los especímenes que se aventuran a menores profundidades. Un ser con una apariencia muy particular, no son tiburones, aunque estén muy cerca de ellos genéticamente, con misterios únicos que con el tiempo esperemos sean revelados. Un animal casi abisal, esos son los tiburones fantasmas manchados. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta. Si conoces a alguien que le pueda gustar, compártelo en tus redes sociales. Y no olvides suscribirte si te gustan los animales. Si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios. Además, si eres muy fan de este canal, activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. Les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas. En Facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio. En Instagram publico fotos de cosas interesantes. Y en Twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. También cuento con una página de Patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido. Podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. Para todas las personas que no entienden el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. No dejes de pasar por mi canal City Gamer, donde subo gameplays, personajes de cómics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. Muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo. ¡Hasta luego!